Good evening, Roberto. Hey, good evening. Good evening. Okay. Any questions from yesterday? Any questions? Ayer empezamos con lo que es contable y no contable. Count and non-count. Something account. Okay. En las positivas, en las preguntas positivas, no es que sea indiferente colocar some o any, ¿verdad? Correcto. Es Si que la pregunta es, si la pregunta está en singular, una unidad, es any. Preguntando positivamente. No. No, no, no. Any siempre se puede utilizar. Any es para específicamente para preguntas. Entonces, ¿cuál es para? Siempre se usa el any para preguntas o para respuestas negativas. El some se puede de vez en cuando usar para preguntas, pero no siempre. Entonces, el any siempre se usa. El some es para a veces, como algunos, tenemos algo. Pero si quieres usar some, se usa normalmente en respuestas positivas. En respuestas negativas es el any. Sí. Ahorita creo que sería mejor en esa pregunta que pudiéramos ver tal vez mi pantalla donde vemos la conversación. Ok. Igual está en el grupo de WhatsApp para los que no lo pueden ver o prefieren verlo en el WhatsApp. Aquí tenemos la conversación. Déjenme ver si la pueden escuchar el audio. No, no pueden escuchar. Yes, teacher. Yes? Yes. Okay, entonces vamos a empezar. Primero, first, any vocabulary, any questions, any words you don't understand. ¿Alguna palabra? ¿Algo que no entendieron? No. No. Acuérdense que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat. Entonces, si escriben algo allí, tienen que esperar hasta que deje de compartir para responderle o pueden solo hablar aquí directamente. Ah, pero por ejemplo, primero Adams dice, what do you want for the picnic? Entonces Amanda responde, how about some sandwiches? No podría ser, how about any sandwiches? No, ¿qué tal? No, ¿por qué? Porque es, ¿qué tal algunos sándwiches? No, ¿qué tal cualquier sándwiches? Que algunos es some, ¿qué tal algunos sándwiches? O ¿qué tal unos sándwiches? En español, como hay tanta variedad de preguntas, tenemos muchas palabras para significar el some. Algunas o, pero la idea es, how about, ¿qué tal algunas? O unos sándwiches, ¿verdad? Normalmente decimos, ¿qué tal unos sándwiches? Some sándwiches. Pero si yo digo, how about any sándwiches, ¿qué tal cualquier sándwich? No tuviera mucho sentido.
O sea, no es por el lado de lo plural, ¿verdad? No, no es, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la idea de que es algunos o unos. Teacher, me genera una duda, ya casi finalizando la conversación, donde Adam le pregunta, do we have any drinks? Y Amanda le contesta, no, we need some. Si le está contestando en negativo, utiliza el some, donde regularmente debemos de utilizar el any, pero me confunde en qué momento para responder negativo puedo utilizar el some o el any. Ah, perfecto. Si nos fijamos, si subís dos, una conversación más arriba de Amanda, vemos que ella utiliza and we don't have any cheese. ¿Verdad? ¿Lo ves ahí? Correcto. Ok, sí. Entonces, la diferencia, ¿por qué allí se usa el any y en la otra no se usa? Es porque en la de abajo, la coma sirve como una un punto y aparte. Entonces dice, no, necesitamos algunos. No, no es una oración negativa. No es una oración negativa. O sea, la respuesta fue negativo, pero la respuesta fue no. Esa parte es negativa, pero la oración ya es positivo. ¿Cómo vamos a saber? Porque para una oración negativa tenemos que tener algo como esto, el don't, or isn't, or aren't, alguna de estas combinaciones que va de para negar lo que es. Y después vamos a poner el any. Ok, thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Okay. It's okay? Yes. Okay. The vocabulary is okay? We understand picnic. What in conversation one, what do you want for the picnic? It's okay, picnic? The picnic is algo informal. Okay. Es algo que comemos afuera, ¿verdad? Es normalmente lo vemos en la película como en el parque, alguna playa, algo romántico. Muchas veces lo hacen hasta con una canastita y ahí lleva una botella de vino o quesos. Pero un picnic es un picnic. Puede ser sándwiches, puede ser pollo, puede ser cualquier cosa. Solo es la idea es de comer afuera. Puede ser en el patio de la casa. Exacto, exacto. Si han ido al Bicentenario alguna vez, no sé si han ido al Bicentenario, el parque, hay una sección de picnic. Incluso tienen las mesas picnic tables, que son las mesas de madera para comer afuera. Ok, así se llama. Picnics. Después también tenemos la... Teacher. Yes. En el vocabulario hay una palabra que menciona el instructor del sistema que dice acerca de las tablas, de los formatos. No me recuerdo cómo es que les llama, pero no es table, ¿verdad? Son cuadros donde se ponen números. Yo creo que la que estás refiriendo es la palabra charts. Charts. Sí. Esas tablas. Son como tablas matemáticas. O de Excel, exacto. Tablas de Excel. Exacto. Charts. Ahí lo apuntó ahí. Charts. Yeah. Charts. Ok. Ahora solo vamos a estar seguros. ¿Estamos bien con las palabras? ¿Cuál otra? Casi siempre hay un poquito de dificultad en pronunciar esta palabra. Es re, no es re. No es re, es refrigerator. 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 Re. 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 Exacto, re. Re. Free. Free, no, como gratis, el free, en inglés de gratis. Refree, refrigerator. Refrigerator. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Refrigerator. Ok. Ahora vamos al segundo. Igual ya está
La siguiente está ya en el grupo de WhatsApp para los que lo quieren seguir allí. Para nosotros, aquí se los voy a poner. Es esta conversación. No se preocupen, lo vamos a volver a escuchar, pero era para estar seguro, primero, que escucharan las pronunciaciones. Okay. Aquí tenemos fish for breakfast. ¿Qué es esta pregunta? Empezamos con eso. ¿Qué es fish for breakfast? Pescado para el desayuno. Pescado en el desayuno. Exacto, es una pregunta de pescado para el desayuno. Ajá. Escuché a alguien que dijo teacher, creo, ¿Josué? ¿No? Teacher, I don't listen, audio. ¿No escucharon el audio? No, yo creo que tiene que darle volumen. Déjeme ver. Se escucha bien bajo. Ah, o sea, sí se escucha, pero bien bajo. Sí, se escucha, pero bien bajo. That's right. No lo escucho. No lo escucho. Okay. El audio. Se escucha, pero muy bajito. Ok. Vamos a intentar nuevamente. Vamos a ver. Fish for breakfast? Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has a Japanese-style breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad, too. And we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast. But I like to try new things. Ahí sí, ¿verdad? ¿Ya pudieron escuchar mejor? Sí. Ok. Gracias por... perdón, yo pensé que lo había compartido. Gracias por decirme. Ok. Ahí estamos viendo fish for breakfast. La pregunta, ¿pescado para el desayuno? Después ahí estamos viendo algunas otras palabras. Tenemos una palabra que es usually. Usually. Usualmente. Muy bien. Excellent. Usualmente, usually. Después tenemos la pronunciación de esta. Interesante. Casi, exacto. Es interesante. Solo que la primera E no se pronuncia. Muchas veces van a escuchar a gente decir interesting. Pero eso es la gente que ha aprendido el inglés. La mayoría de los nativos no pronuncia esa E. Lo dicen interesting. Interesting. Porque no es fonéticamente. Entonces, aunque esté la E, no vamos a decir interesting. Vamos a decir interesting. Vamos a ir de la T directamente a la R. Interesting. Interesting. Correct. Interesting. Ok. Normalmente son esas palabras las que siempre tienen una pregunta o duda. Pero no sé si alguien más tiene alguna otra palabra o duda de algo que no mencioné. Ah, a veces me preguntan de la palabra always. ¿Alguien sabe qué significa always? Siempre. Excellent. Si always es siempre, ¿qué es lo opuesto de siempre? ¿Qué es lo opuesto? The opposite of always. Nunca. Never. Good. Ok. ¿Qué vamos a hacer con el compañero? Sí, George. Sí, solo es que es una pregunta que parece que la sabemos bien, por lo menos yo, pues. Yo sé que el apóstrofe, por ejemplo, iniciando, let's. Let's, ok. Let's have. Correcto. Entonces, así es. Let's have.
ese no es que se trate de que estamos contractando el is, ¿verdad? No. Let. Ahí se está contractando el us, la us. Let us. Let us have breakfast. Entonces es let's. Dándole un significado de vamos. No vamos, sino que hagamos. Vamos. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo, es como en español que yo quiero hacer algo contigo, o con el grupo, o con la clase, digamos, let's have class tomorrow. Ese let's es ustedes conmigo, tengamos clase. Entonces, el let's es, siempre se utiliza cuando querés decir que tú estás incluido dentro de la actividad. Ajá, ok. Uh-huh. Y, perdón, teacher, ¿y en qué momentos, situaciones se puede utilizar, mejor dicho, let's? Casi siempre se utiliza o exclusivamente cuando es trabajo de grupo o de pareja. Entonces, ¿querés salir con alguien? ¿Querés ir a comer? ¿Tenés hambre? No tiene que ser romántico, solo es que cuando quieren hacer algo. Entonces, vos tenés hambre, pero se te da pena. Entonces, vos decís, hey, ¿qué tal si vamos a comer? O comamos, como decimos en español, la forma informal decimos comamos. Pero antes de decir comamos, en inglés se va a decir let's. Let's eat. Let's study. Let's work. No, okay. Gracias. Ah, es el, por ejemplo, cuando yo digo estudiemos, ese mos significa que estoy incluido. Let's study. Exacto. Let's study. Si yo le digo let's cook, o sea, cocinemos. Ese es el let's, se utiliza cuando vas a utilizar similar al mos. Let's get, ¿qué significa eso? Get. El get. Sí, tiene diferentes significados. Aquí, get es obtener o recibir o conseguir. O consigamos, exacto, conseguir. Uh-huh. Get. Let's get es conseguir. Consigamos, exacto. Let's get, consigamos. Teacher, pero ese get, ¿pero qué otras situaciones se utiliza? Porque yo también ya había investigado esa frase, get, y sí había visto que es como obtener, pero he visto que, bueno, yo tengo un par de amigos que trabajan así, pues en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Y pues ellos a veces hablan así algo calle y usan la palabra get en expresiones que a veces, o sea, pienso que no tienen que ver con lo de obtener, pues. No, es que hay algunas que no, y es lo mismo que en español. Por ejemplo, todo azul no tiene que ver con el color azul. El get ready no tiene que ver con obtener, sino que es alistarse. Uh-huh. Ready es listo. Pero... y el get ready es ponete listo. Pero nosotros decimos alistarte. Ahí es cuando se utiliza, porque son esas expresiones. Ya no son las palabras, sino que son las expresiones o las frases que son específicamente con la palabra get. O sea que esa frase, o sea, esas dos frases juntas hacen otra distinta. Correcto. Ajá. Uh-huh. Ajá, esa es la duda. Esa es una duda que siempre he tenido, ¿verdad? O por ejemplo, la palabra got. Got es el pasado de get. Ah, es lo mismo. Ajá, el get presente y el got en el pasado. Uh-huh. Teacher. Yes. La conversación anterior ahí dice donde Adam dice, "All right, let's get some lemonade." Sí, consigamos limonada. Let's get o vamos por limonada. Uh-huh. O alguna, porque lleva el son. Sí, pero en realidad nosotros. O sea, la palabra some puede significar algunas, pero cuando hablamos no vamos a decir consigamos algunas limonadas, sino que consigamos limonadas. O sea que ahí solo es como un auxiliar. No, sí contiene. El problema es que directamente el español
te vas a confundir porque en español limonada es contable, pero en inglés limonada no es contable. Porque en español puedo decir limonada o limonadas, porque son bebidas. Entendemos que es una o dos de esas bebidas, pero en inglés solo es lemonade. Ok. Ajá. Es como consigamos algo de limonada, ¿no? Sí, ajá, exacto, algo así. Pero por eso le digo, o sea, no piénsenlo de palabra en palabra, porque en realidad no van a hablar así en español. No van a decir consigamos algo de limonada, sino que consigamos limonada. Vamos por unas cervezas. Joel, vamos por unas cervezas. Le voy a decir, let's get some beers. Let's get some beer. Exacto, porque no es que vamos por, o sea, no es que significa exactamente esa palabra. Se utiliza para representar una cantidad no específica. Esa es la función de some. No es la función de traducirlo para eso, sino que el some, su función es indicar una cantidad no específica. Normalmente, esa cantidad no específica son palabras plurales o no contables, porque no puedes contar bebidas, si nos acordamos, líquidos, granos o gases. Ok. Perfect. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos varias actividades que vamos a hacer en base de estas dos conversaciones. Lo primero que vamos a hacer con el compañero o la compañera, vamos a practicar las dos conversaciones, esta y la anterior. Si no la tienen, está en el WhatsApp. Si lo tienen, lo pueden compartir ahí en la plataforma. Entonces, por ejemplo, yo y Jorge, Jorge va a ser Sara, yo Kumiko. Terminamos, después yo soy Sara y él Kumiko. Igual la conversación anterior. Después de que practiquemos las conversaciones dos veces, o sea, dos veces esta conversación y dos veces la conversación anterior, Jorge y yo queremos practicar nuestras preguntas. Queremos practicar un poco de fluidez utilizando estos y cambiándolos. Aquí dice, what do you have? Pero yo le voy a cambiar. What do you have for lunch? What do you have for dinner? What do you have for break? Okay. Yo le voy a agregar, ¿ayer qué vimos? Ah, ayer vimos, what food do you like? Ayer vimos, what food don't you like? Vimos, what drink do you like? Yo le voy a ir haciendo todas esas combinaciones. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo y Jorge, vamos a dar un ejemplo ahorita. Vamos a hacer como que si ya terminamos de practicar la conversación, porque creo que todos, esa parte no hay confusión. Ahora, terminamos de practicar eso y Jorge y yo vamos a iniciar una conversación utilizando lo que hemos visto ayer y hoy. Así voy a empezar yo con Jorge. Hello, George, how are you? Fine, teacher, fine. Fine, George. What do you have for lunch? Fish. I have fish. Oh, okay. Do you like chicken? Yes, I like chicken. Ah, okay. What drink do you like? What drink? I like Coca-Cola drink. Oh, okay. What soda don't you like? All sodas like. Ah, ok. ¿Se fijan aquí en la última oración? Ahí lo voy a agregar yo a la conversación con George. Ah, George, I never drink Coca-Cola for lunch. Okay. Y así sucesivamente. Primero la conversación, la dos, la que acabamos de ver ahorita y la que estábamos al inicio de la clase. Después que sentimos bien en pronunciarlo, vamos a ir mezclando las preguntas. La idea es de que Jorge y yo tengamos ya, nosotros podemos crear una conversación del almuerzo, del desayuno, de la comida, de qué nos gusta, qué no nos gusta, de qué bebidas, de qué, o sea, todo queremos poner en práctica esas cosas. No se trata de ir rápido, se trata de hacerlo correctamente. Entonces, la idea es
tratar de hacerlo sin tener que verlo. Pero si usted tiene que repasar sus apuntes, ver cómo se hacían las preguntas, cualquier cosa, no hay problema. Pero la idea es de ir sacando dependencia de eso y ya ir agarrando la seguridad de que podemos empezar una conversación. Podemos responder. Entendemos lo que hace. Y por eso George y yo vamos mezclando. Do you like? Don't you like? Food, drink, breakfast, lunch. A ir todas esas cositas. Vamos a ir poniéndola allí. Okay. Jorge me dijo que le gustaba soda, Coca-Cola. Ah, yo aquí tengo una oración. My family. Ah, le voy a agregar yo. Oh, George, my family always drinks Coca-Cola. Good. Ah, okay. Hey, y simplemente es eso. Estar mezclando y sintiéndonos más cómodo, agarrando esto y esto y esto y transformando. No se preocupen si es totalmente correcto. Preocúpense de agarrando la confianza para poder hacerlo. ¿Ok? Yo, a la hora de hablar español, hambre, tengo pizza, quiero comer. ¡Ja! Ya me comuniqué. Vamos a ir a comer pizza después de clase. Es cierto, no lo dije bien, pero ahí vamos poco a poco y vamos a ir agarrando práctica. ¿Ok? Entonces, one more time. One, practice the conversation. ¿Ok? Sarah Kumiko, change. Kumiko Sarah. Practice the conversation before. The two conversations. ¿Ok? And then create the conversation. Create a conversation. ¿Ok? El grupo, voy a ir de grupo en grupo y al final de la clase voy a seleccionar los grupos que van a tener que presentar la conversación que han creado en frente de todos en la clase. ¿Y cuáles son los que voy a elegir? Los que menos hablan, porque son los que más practican, necesitan. ¿Ok? Exacto. Me parece, Romeo, ya tiene la nube sobre él. Mire, mire, mire. Ya está sintiendo la nube ahí. Solo sobre él. Ok. Ya les voy a hacer los grupos. Lo estoy haciendo específicamente para tener dos en cada grupo. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Yes, sir. Ok. Al final, algunos de estos 7 grupos van a presentar. Ya vamos a ver. Está Adam y Amanda. Sí, ahí la estoy proyectando. ¿Ok? Sí. Start. Bueno. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some. Serían dos veces, ¿verdad? Sí, hoy soy Adam. Mejor Tam. Yes, yes, yes.
What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in there. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Ahora le damos a la ¿sobre esta o le damos a la otra conversación? Ajá, aquí estoy, aquí démosle, estoy. Démosle. Uh-huh. No me había fijado como no. Está en el WhatsApp. Démosle. Let's have breakfast together on Sunday. Okay. Come to house. My family always has a Japanese style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast? That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Let's have breakfast in family on Sunday. ¿Nuevamente lo vamos a hacer? ¿O ya lo vamos a...? No, yo te estoy diciendo... Yo te estoy diciendo... Okay. In the... Para el almuerzo, ¿cómo se dice? Teacher, ¿cómo se dice? Sara, ¿cómo se dice? Almuerzo es lunch. Correct. Okay. Yes, lunch. Yes. Thank you. In the lunch, I want. What? In the lunch, I want. Okay. I like fish. Fish. Oh, and dinner, China. Dinner China. Yes. Do you like eat? No. Sería. Do you like food? No. China food. China food. Actually, I prefer fast food. What food, Marielos? Fast food. Ah, fast food. Okay. Ah, fast food. Okay, entonces. Repite usted. Do you. Mi hija fue un poco. Sería. My. The. My favorite drink is fresh or refresh. My favorite drink is soft, podría ser, va. Mi bebida favorita es el refresco. Refresh. Uh-huh. Así, teacher. R-E, sí. Y después fresh. Refresh, no, espérate. Refreshment. M-E-N-T. Refreshment. Eso se dice unido, refresco. Unido. Ah, unido. Uh-huh. Eso se dice refresco en inglés. Yes. Oh, refreshment. Orange,
orange refreshment, mango refreshment. Yes. Mm-hmm. Mango refreshment. Oh, pero solo que it's not normal. It's not normal refreshments in the U.S. In English, it's not normal. Ah, okay. Do you like? No. Sí, son carnes, carnes. Meat. Okay. We have some chicken and beef in the refrigerator, but we don't have any pan, any bread. Ah, está bien, es pan, está bien. And we breakfast today. I eat sandwiches. I eat sandwiches today. And what drink? What? Hey, Jimmy. ¿Me escuchas? Jimmy. Sí, buenas noches. Hey, Jimmy, buenas noches. Hey, ¿lograste conectar? Sí, que está cayendo una tormenta por aquí. Fíjense que desde el domingo están cayendo fuerte esta tormenta y no. Casi no se puede acceder. ¿Sí? No hay problema, Jimmy, no hay problema. Te voy a meter a un grupo para que vayas escuchando. En el grupo de WhatsApp, estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. En el grupo de WhatsApp están las dos conversaciones que están practicando, pero eso es para dar un apoyo, porque en base de esas dos conversaciones están creando su propia conversación que van a presentar al final de la clase. Entonces, ahorita solo te voy a meter y ahí vas viendo, vas escuchando y ver dónde te puedes meter vos o incorporar para poder practicar también, ¿ok? Ah, muy bien, sí. Ok. Si quieres ver las conversaciones, ahí están, como no te digo, nuevamente, está en el chat, pero igual están en la plataforma. Ah, va, ok, ok. Ok. Perfect. One moment. Jimmy. ¿Te llegó la invitación? Prefer. Teacher, prefer. In this case, the questions is right correct form. Let me see. The questions, what eat breakfast today? The question is what the end. Ah, okay. No, okay. The two questions are not correct. Okay. What eat breakfast today is not correct. Is necessary what did you? No, it's okay. But what did you eat? What did you eat for breakfast today? For. Correct. Okay. Okay. And what drink do you like is correct. This is correct. What type eat your family prefer? What type of food? Ah, okay. Mm-hmm. What type of food? Mm-hmm. Does your family prefer? Correct. Does your family prefer? Okay. And in the answer,
is maybe my family. Uh-huh. My family prefer. Okay. With S, with S, prefers. My family prefers. Prefers. Mexican food. Correct. Correct. And in your case, Manuel. Hola. What type of food does your family prefer? Sería my family prefers. ¿Cómo serían mariscos? ¿Cómo sería? Seafood. Seafood. Correct. Seafood. Correct. Correct, Alberto. Family. Hi, teacher. Hello, hello. Hello, hello. Here. Estamos practicando aquí ya la conversation. Excelente, excelente. Ya solo dos minutos quedan y vamos a empezar a presentar. Okay. Perfecto, okay. Perfecto. Okay, good, good. Tenemos. Entonces, vamos a... Gustavo, Romeo, dos minutos. Empezamos a practicar, a exponer enfrente. En dos minutos. Nosotros. No, no sé, ya vamos a ver, pero usted... No, teacher, ya te vino, una pregunta. Ajá. Una consulta, estábamos ahí con el compañero, pero yo le estaba diciendo que, my family, nosotros desayunamos cada domingo, o sea, yo no le quiero decir todos los domingos porque puede ser relacionado, pero yo puedo decir cada domingo. ¿Cómo se dice? En familia. We eat every Sunday. Every Sunday. Every Sunday. Y ahí en familia. In family. Every se utiliza, teacher. In. We eat every. Every se utiliza. Every, correcto. Every Sunday. Ah, okay. Okay. Mm-hmm. Thank you, teacher. You're welcome. Excellent. Okay. Thank you. Sí. Cerca de aquí. Near here. Dos minutos near para presentar. Here. Okay. Okay, two minutes. Near. Uh-huh. Ahí viene el tío. Dos minutos para presentar, María de los Joel. Dos minutos. Ah, no, teacher, no. Dos minutos. No, ya para sabía. Presentar. Ya, eso es lo que les dije. Ya. Suerte, ya regreso. Dos minutos. Me incorporo. Zuli, Miguel, two minutes to present. Yeah. Okay, 2 minutes. 2 minutes. Oh my God. 2 minutes. Family always has soaps. George, Jonathan, one minute. Yes. 1 minute to present. 1 minute to present. What minute? Yes, in one minute we present. Okay. Nosotros. Okay. Ya vamos a ver. Eso, Jonathan. Excellent. Okay. Explicamos entonces. Okay. Okay. Sería, what did you eat for breakfast today? Mm-hmm. Me está fallando el inter, teacher. Sí. Ya vamos a ver. No nos podíamos comunicar con Marielos, de verdad. Ajá. Así que lo siento y no cuente conmigo. Okay, all right. Pero aquí lo puede hacer ya ahorita. We are ready. Ahorita. Aquí funciona el inter. Okay, all right. No, pregúntele a Marielos, no me escucha. Okay. ¿Está por ahí? Jimmy, fuiste el último a incorporarte, así que te voy a dar la oportunidad de elegir el número del grupo que va a presentar primero. No te dejes confundir con tu propio grupo. Ay, no sé qué grupo somos. Ay. Entonces, dame un número del 1 al 15. Dame un número del 1 al 15. El 4. 4. 1, 2, 3, 4. Es Alberto. Alberto, sí tenés amigos.
Okay, Alberto. Hi, teacher. Hi. Hello. Who? Everyone. And who's your partner, Alberto? Is my partner is Manuel. Manuel. Okay. Let's listen. Let's listen to your conversation, Alberto and Manuel. Our conversations. Let me check. Hi, Manuel. Hi. Confirm the see my desk. No lo escuché bien. ¿Puede ver mi pantalla? Sí. Okay. Empieza si gusta con la. Okay. Sería, what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have some bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay, the next conversations. Let me check. Ahora que empieza. Let's have breakfast together on Sunday. Okay, come to my house. My family always has happiness style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soup. Fish for breakfast. That's interesting. Sometimes we have a salad too, and we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Another practice, the questions. It's okay, Alberto. It's okay. Okay. No problem. It's good. It's good, Alberto. Okay. Pick the number, Alberto. The next person. Pick the number. Number. Mm-hmm. 7. Okay. But the screen, stop sharing the screen, Alberto. Sí, sorry. No problem. Okay. It's good, pero acuérdense que tenía que ser su propia conversación. ¿Cuál era la que crearon ustedes? Wow. Pero okay. Está bien, porque está bien la pronunciación. Entonces ya es algo. Vamos a ver seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is Jonathan. Jonathan Oliva. Ha! Henry. Okay, Jonathan. And your partner? And Don Jorge Sotelo. Jorge and Jonathan. Okay. Jorge, lo tenés en silencio, el micrófono. Okay. What do you want for the dinner today?
Perdón, perdón. Repeat the game. What do you want for the dinner today? Permítame que estoy equivocado de conversación. Ah, ok, aquí estoy. How about some pupusas? Pupusas. Oh, we have some beef in the refrigerator, but we don't have any bread. Hola. Yes, te oigo. Sí, si quiere empecemos de nuevo, Jorge, porque creo que no se escuchó. No, sí se escuchó. Vos siguen, siguen. Yo no escuché, entonces yo no escuché. Dale, we don't have it. ¿Dónde se quedó? Es que yo no escuché nada, la verdad. Okay, okay. Don't worry, Jonathan. Don't worry. It's okay, Jonathan, George. Okay. When... It's okay. It's good. It's good. Yeah. No. Start again. Start again. Start again. Yes. No. Okay. Sí, start again, please. Mm-hmm. Okay. What do you want for the dinner today, Jonathan? How about some pupusas? Pupusas from El Salvador. Yes, I am from El Salvador. Okay, very good. Okay, we have some beef in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. You not have any cheese? Any cheese? Is any drink, sería. No. Okay, do we have any drinks? Beers? No, we... Beers? Beer? No, we need some. Oh, what beer do you like? I like Pilsner. Right here. All right. Let's get some... Oh, okay. Let's get some Pilsner. And let's buy some potato chips. Chips, yes, chips, potato. Yeah. Very good. Every light potato chip. Okay, good, George. Good, Jonathan. Very good. Excellent. Creo que tenemos tiempo para un grupo más. George, Jonathan, deme un número. Tres. 1, 2, 3. Romeo. La nube te cayó. All right, Romeo. Teacher, no, pero no vale. Repeat number, please. Plasmas. Repeat number. No, está bien. Okay. No problem. Julie, ya está tan. Ya está. No he escuchado a ninguna mujer. No he escuchado a Mariela. It's okay. No, es solo cero que se fijan a veces cuando tenemos un poquito más de presión, como que ya lo vamos sacando, tenemos que hacerlo. No se preocupen. Definitivamente. Nunca lo van a hacer perfecto la primera vez. La idea es ir agarrando la confianza para poder hacerlo. Eso es más importante. Sentir que, no necesito estar leyéndolo. Ya puedo más o menos empezar a hablar con alguien. Por lo menos este tema, poco a poco. ¿Ok? Hey. Ok. Hey. Ok, no problem. Ok. Hey, Romeo, you ready? Con Gustavo. Excellent. Okay. And ready. Okay. Number fish conversation. What do you want for the picnic? How about some pollo campero?
Okay. We have some pizza in the refrigerator, but we don't have any bread. We don't have ketchup. That's excellent. Do you have any drink? No, we come. All right, let's get some beer. Dale. Let's buy some beer. Pilsener. Sure. Every light Pilsener. Okay. Wait. Vaya, teacher. Okay. Bolo. Bolo estos bichos de este grupo. Bolo cerveza. Good. It's good. Okay. Muy bien la práctica. Me alegra mucho que ya están agarrando un poco más confianza y así es. No se preocupen, lo importante es todos los días ir agregándole más, practicando lo que ya vieron y agregándole más. Y así vamos. Ya cuando sienten al finalizar, de repente ya están teniendo una conversación. Obviamente no va a ser una conversación así de súper larga, pero sí va a ser su conversación. No va a ser algo que lo leyeron, no va a ser algo que lo aprendieron, va a ser algo que pueden comunicarse en. ¿Ok? Okay. All right. Okay. Have a good night. I see you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.